Están ustedes en el link de nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Bienvenidos a Crítica y Crisis. Estamos haciendo en la segunda emisión de nuestro tema 1968, 50 años después. Tenemos dos invitados de primera. Está a mi derecha el profesor Alberto Íjar. Bienvenido, maestro. Es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y está con nosotros eh, Alberto Torres. Alberto es eh, un latino latinoamericanista, egresado de la carrera de letras de la Facultad de Filosofía y Letras, y actualmente está haciendo su doctorado en estudios latinoamericanos. Bienvenido, Alberto. Es un gusto tenerte en este programa Crítica y Crisis. Un gusto también para mí. Muchas gracias. Como ustedes recordarán, en nuestra emisión pasada comenzamos haciendo una remembranza a partir de el 22 de julio y esa semana fantástica de hace 50 años que corrió precisamente desde un día lunes que fechó el 22 de julio de 1968 y concluyó con el 26 de julio de ese mismo año y mes. En esa fecha, eh, estudiantes de la escuela eh, vocacional número 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional, protagonizaban una riña con estudiantes de la Isaac Ochoterena Preparatoria Incorporada a la Universidad, la policía capitalina interviene, golpea a los estudiantes y la riña se extiende hacia el día 23, los Politécnicos eh, en un grupo más numeroso salen a las calles, pero ya directamente a combatir contra la policía capitalina que los repliega hacia la vocacional número 5, los estudiantes ingresan a la vocacional y la policía capitalina comete el primer acto violento de autoridad que es entrar a la propia vocacional número 5, golpea un número importante de maestros, de maestras, a los estudiantes y los estudiantes inconformes hacen que la organización que de algún modo tenía la representación reconocida por el gobierno central hacia el Instituto Politécnico Nacional, que era la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que como aquí lo dijimos en nuestro programa pasado, esta FENET tuvo un periodo de eh, desarrollo eh, desde sus eh, anales combativos, que fue precisamente durante el desalojo de los estudiantes de los dormitorios del Politécnico, durante el día 23 de septiembre de 1956, como colofón a una larga huelga estudiantil, muy importante, que es el antecedente directo, por lo menos, de los Politécnicos hacia el movimiento del 68. Y precisamente a propósito de esta fecha, el 23 de septiembre de 1956, el ejército mexicano ocupa el Carrillón y la parte de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que es donde se encontraban los dormitorios de los... Eh, Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y permanecen en estos dormitorios durante un periodo de dos años, ocupando estos dormitorios para poder desalojar a los 5.000 estudiantes politécnicos de los dormitorios. Esta misma fecha, 23 de septiembre, fue importante porque es la fecha que Arturo Ganis recuerda hacia 1965 y la reivindica para realizar en ese día el asalto al cuartel Madera, 23 de septiembre de 1965, y con posterioridad, por si fuera poco. Esta misma fecha es retomada para la fundación de la Liga Comunista, 23 de septiembre. Tres fechas importantísimas que hablan de los antecedentes del movimiento del 68 y por los cuales la FEDED, no obstante que ya tenía una dirección eh, blanca, charril, pro gobierno, los estudiantes los mueven y prácticamente les imponen la movilización del 26 de julio. Para esta fecha podríamos decir... Que a estas alturas del conflicto parecía que la policía capitalina tenía un conflicto directamente con los politécnicos, todavía no con la UNAM. El caso es que los estudiantes de la UNAM se movilizan el 26 de julio. Unos salen, los politécnicos salen a las 4 de la tarde de la zona de Salto del Agua, en esa marcha, hacia la zona del Carrillón. Y los estudiantes de la UNAM y otras organizaciones, conmemorando el asalto al cuartel Moncada número 15 que se fechaba en esa fecha, en ese, en, esa, en ese día, 26 de julio, eh, se mueven eh, de la ciudadela hacia eh, el, el hemiciclo a Juárez. Ambas movilizaciones confluyen ahí porque la parte combativa de los Politécnicos se separa de la FENET, va hacia el Zócalo y juntos Politécnicos y de Universidad deciden ir hacia el Zócalo. Y es ahí cuando los granaderos los repelen y se da la gran represión en la zona del hemiciclo de Ajuárez, la zona de la Alameda, eh, detención de eh, incluso de eh, turistas, de personas de, que andaban por alguna razón acá en el país. En esa misma fecha, 26 de julio, se da el allanamiento de La Voz de México, que es el periódico del Partido Comunista Mexicano junto con las oficinas del Partido Comunista, y en ese momento ya hay varios estudiantes detenidos, bastantes heridos, se calcula más o menos en 400 el número de estudiantes eh, heridos, y en casi mil estudiantes detenidos por las redadas que se dan, las escuelas del Poli y la UNAM ya están cercadas por las diferentes fuerzas policíacas, y los estudiantes ya tienen muy claro en ese momento eh, la petición de uno de los puntos centrales del pliego de demandas que es la destitución de los dos jefes de la policía. Eh, eh, entre el 26 y el día 29 se dan asambleas, pero hay una tensión importante que se traslada hacia el barrio universitario que se encuentra en la calle de San Ildefonso y otras calles aledañas al centro, en donde se encuentran, como bien lo dijimos en nuestro programa anterior, las preparatorias 1, 2 y 3. Y durante la noche y la madrugada que llega al 30 de julio es cuando se da la salida del ejército del campo militar número uno, diversas fuerzas al mando de algunos eh, comandantes, y es cuando se da el asunto del bazucaso, ahí ya hay muertos, ya hay un número más importante de detenidos, ya el conflicto escaló a ese nivel, y tenemos que para el día 31 las detenciones, las batallas siguen, pero esto forza... Tanto al director en ese entonces del Instituto Politécnico Nacional, Wilfredo Guillermo Maciú, y al propio rector de la universidad, eh, eh, que en ese momento estaba el ingeniero eh, Javier Barrosierra, Barro a manifestarse, el, el director del instituto lo hace por escrito en una serie de directores de las escuelas del Poli que se manifiestan rechazando la violencia, y Javier Barrosierra tiene que salir a Izar. Precisamente en un día como hoy, hace 50 años, el 1 de agosto, la bandera a media asta y caminar por las calles protestando por el allanamiento de la autonomía y la intromisión de las fuerzas policíacas, más el número de detenidos, de heridos y los acontecimientos que en ese momento ya se están dando. Esto ocurrió hoy, hace 50 años, y nos gustaría escuchar eh, la apreciación de uno de los maestros que ya en aquel entonces, si mal no recuerdo, me parece que tú estabas dando clase en el ciclo de bachillerato de la UNAM en preparatoria, porque encontramos precisamente en algunos materiales por aquí algunos desplegados y por ahí encontramos también tu firma, el maestro Alberto Ijar, ya protestando junto con otro grupo de maestros por la violencia presente ya contra los estudiantes. Nuevamente bienvenido maestro. Tienes la palabra, por favor, si quisieras hacer uso del micrófono y decir cómo ves el 1968 a 50 años de distancia, qué recuerdos, qué te invoca, qué te propone esta fecha, qué le podemos decir a los, sobre todo a los jóvenes de estas generaciones, que están escuchando y que están ávidos por saber qué ocurrió hace 50 años. Adelante, maestro. Ojalá de veras estuvieran ávidos. Voy a seguir tu relato. Eh... Yo dejé mis clases en, en la preparatoria, donde habíamos hecho el intento de organizar un sindicato de maestros y trabajadores de la UNAM, que fue violentamente rechazado por autoridades y por los egregios maestros privilegiados de tiempos completos, porque sindicato para los albañiles, como los académicos, los intelectuales. Y vamos a necesitar de eso. El sindicato muy pronto fue reducido al charrismo con un personaje, Félix Barra, que ameritaría una, una novela, porque acabó siendo secretario de Agricultura de, de Echeverría y el primer alto funcionario que fue encarcelado a raíz de una toma de tierras en el norte del país. Eh, dejé mis clases de la preparatoria a la eh, esposa de Víctor Rico Galán, que había sido sorprendido con unos amigos conspirando para iniciar la lucha armada. Esto lo digo porque la dimensión internacionalista del de movimiento del 68 incluía a la revolución cubana. Incluía la conferencia de la OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, en La Habana, donde eh, acudieron eh, organizaciones eh, eh, comunistas y socialistas y algunas eh, otras organizaciones que ahí decidieron eh, la lucha armada para cumplir con esa consigna de haremos de eh, una sierra maestra, de la sierra madre y de los Andes. Claro, habría que poner entre paréntesis menos México, porque el PRI poderoso tenía el control absoluto de su relación con Cuba y el compromiso de no propiciar ningún movimiento armado en México. Eh, Quiero añadir, por ejemplo, que Judith Reyes, una destacada cantante de todo lo que iba ocurriendo en la lucha armada y en los movimientos populares, en donde estaba guitarra en mano cantándoles a los plantones, a las marchas, a los campamentos, y eh, posteriormente en 60 David Alfaro Siqueiros, cada uno en su momento llegaron corriendo a solicitar asilo a la embajada cubana que los eh, eh, corrió cortésmente, les dijo que se retiraran y que no esperara nada de allí. Siqueiros de ahí se fue a casa, el doctor Carrillo Gil donde fue capturado sin orden de aprehensión y Judith Reyes pudo salir a Centroamérica y luego a Europa donde hizo una exitosísima gira denunciando lo que pasó en el 68 con un personaje que eh, había estudiado en Europa y que tenía mucho afecto en toda África, un tal Nelson Mandela. Todo esto ocurría, esta dimensión internacionalista es muy importante, porque está desde el principio, el conflicto en, empieza con un acto por la revolución cubana y estaba en juego eh, la lucha heroica del pueblo de Vietnam, todo lo cual había constituido el pronunciamiento de una eh, conferencia que se hizo en Morelia de eh, la Conferencia Nacional de Estudiantes Democráticos para eh, hacer un manifiesto. Con dimensión nacional, hubo 200 delegados representantes de más de 100.000 estudiantes. Esto da idea de lo que se, fra lo que se fue fraga fraguando en todos los sesentas, en todo el país. Esta representación que terminaba con el lema de este, eh, luchamos mientras estudiamos o algo así incluyen en sus peticiones la necesidad de propiciar la libertad de los presos políticos del movimiento ferrocarrilero brutalmente reprimido en 1959 y 60, eh, Valentín Campi, Demetrio Vallejo en especial, cuyos rostros aparecieron en las primeras marchas del 68, estar contra eh, el gobierno del presidente Truman, y una enmienda perjudicial eh, la cuarta famosa enmienda para perjudicar a los migrantes a los trabajadores siempre desamparados eh, e indocumentados eh, que le sirven a las plantaciones yanquis eh, era sorprendente que en un eh, una reunión estudiantil se hablara de todo esto de la lucha heroica del pueblo de Vietnam, por supuesto, y de manera que todo esto fue prefigurando el pliego petitorio. Con lo que eh, se dijo en la introducción del compañero Martínez Medrano, queda claro que era eh, una exigencia inmediata pedir la destitución de los jefes de la policía. Pedir, exigir la libertad de los presos políticos, no solo del movimiento ferrocarrilero. Eh, pedir algo que no aparece en el pliego petitorio y que es muy importante, el diálogo público. Es decir, los noticieros, las televisoras, las radios, la prensa corrupta, eh, informa de el divorcio de cualquier actorcete y hacen... Ocho mesas redondas sobre si fue penalti o no el que le marcaron a un equipo de fútbol mediocre como son los equipos mexicanos. De manera pues que no hay canales de información, cosa que posibilita la necesidad de agradecer que existan transmisiones como esta que se va llevando a cabo. De modo que la dimensión internacionalista, la construcción del Consejo Nacional de Huelga, tiene antecedentes muy importantes, no sólo en la universidad. Hay que acabar con el mito de que el movimiento de 68 fue de universitarios. No, fue de politécnicos, fue de rejomontanos luchando por su autonomía con tal fuerza que acabaron destituyendo al gobernador de Monterrey, por la Universidad de Sonora que fue ocupada por el ejército, por eh, el movimiento universitario en Oaxaca, donde todavía hasta ahora el rector es electo por votación universal. Y el que gane en las urnas, ese será el rector. En Guerrero no se diga, son años de... Eh, ascenso de organizaciones guerrilleras, la de Lucio Cabañas a raíz de una masacre en el centro de Atoyac, de donde tiene que salir a remontarse a la sierra, de Genaro Vázquez, que poco antes del arranque del movimiento estudiantil fue eh, sujeto de una fuga espectacular de la cárcel de Chilpancingo. Todo eso los ponía en las pancartas. Del, del movimiento estudiantil, mismas que dieron lugar a lo que Luis Echeverría diría en su cuarto informe de gobierno. Echeverría era el secretario de gobernación a cargo de coordinar la violenta represión. Eh, termino esta primera intervención eh, con las palabras de Luis Echeverría, que estamos eh, eh, reuniendo firmas para pedirle que se muera en estos días como homenaje al movimiento estudiantil. Entonces, este, súmense a esta petición para solicitar su muerte lo más dolorosa posible. Sí, sí, sí. Dice Luis Echeverría Álvarez en su cuarto informe de gobierno, ya cuando era presidente, este, no sé si mantuvo su cargo en la CIA, está identificado como Litempo 4, era su clave, como agente de la CIA. Según lo denunció Philip Eiji, el jefe de la CIA en la Embajada Norteamericana, que desapareció en 68 horrorizado por los crímenes y las bajezas del gobierno mexicano, y años después <coughs> publicó su diario de la CIA denunciando todo esto, incluyendo la eh, pertenencia a la CIA de Luis Echeverría Álvarez desde que era subsecretario de gobernación y luego secretario, dijo Luis Echeverría en el cuarto informe de gobierno para que tome nota los padres de familia. Es útil para todos, señoras y señores, que hagamos alguna reflexión derivada del análisis de composición de estos pequeños grupos de cobardes terroristas, desgraciadamente integrados por hombres y mujeres muy jóvenes surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución, creados en un ambiente de irresponsabilidad familiar, víctimas de la falta de coordinación entre padres y maestros, mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje, este, adolescentes con un mayor grado de inadaptación en la generalidad, con inclinación precoz de estupefacientes en sus grupos con una notable propensión a la eh, eh, promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina. Esta es la, claramente y por escrito la concepción de Luis Echeverría Álvarez, por lo cual reitero que juntemos firmas para mandárselas y nos haga favor de morirse en estos días en homenaje al movimiento del 68 este y como respuesta a este cuarto informe de gobierno con lo mejor que tiene la juventud de este país y del mundo. Verdaderamente escandaloso para la moral de aquel entonces y también la moral de hoy estas declaraciones y estas caracterizaciones de la juventud, porque en el 56 cuando despojan a los politécnicos del internado lo hacen precisamente aludiendo a que en ese internado, ya que no hay mujeres son puros varones, las prácticas homosexuales son de día y de noche. Estos, estos sujetos así lo mencionan. Mencionamos hace un momento que estaba involucrado el rector Barro Sierra, que se involucró, y también el director del Instituto Politécnico Nacional, Guillermo Masíu. Pero ojo, porque en cuanto ellos se involucran a los pocos días, y eso nos recordó a ciertos eméritos entre el 99 y el 2000 ya estaban señalando que había que regresar a clases, ya estaban diciéndole a la juventud que estaba en huelga, que no importaban tanto los muertos como tampoco los heridos, pero que había que regresar a clases y mantener las banderas del combate. Estos tipos seguramente no entendían de qué lado tenían que estar y si habían asumido el compromiso de declararse al lado de la juventud, pues esto implicaba un compromiso de día y de noche a cabalidad. Pero como ustedes ya se pueden dar cuenta, las cosas cambian. Y hoy los represores son los voceros del movimiento del 68. Ayer, Juan Ramón de la Fuente intentando hacer un balance sobre 1968, el que metió a la cárcel a los estudiantes, nuevamente a mil estudiantes en 2000, Juan Ramón de la Fuente intentando hacer un balance sobre el 68. Así las cosas. Vamos a darle la palabra a Alberto Torres. Haznos, por favor, un balance. ¿Cómo ves las cosas, Alberto? ¿Y no sé cómo veas lo que decía nuestro buen amigo Alberto Igar en relación a la juventud del día de hoy. ¿Será cierto que los jóvenes están haciendo poco caso a lo que está ocurriendo? ¿O en qué están los jóvenes hoy por hoy? Porque sí es importante para todos saberlo. Bueno, Adelante, Alberto, bienvenido nuevamente. Gracias. Pues yo estoy también en esa exégesis, ¿no? En ese desentrañamiento de qué pasa porque con frecuencia los movimientos como el mismo movimiento de que estamos próximos a hacer 20 años el de la huelga de 99 cuando menos se lo esperan y donde parece que no va a pasar nada ahí surge surgen movimientos que como aquel vilipendiado eh, merecen toda nuestra atención y todo nuestro estudio entonces pienso que volver los ojos a la memoria a una memoria documentada por otro lado del 68 que haga cantos y poemas, sí, pero no se quede en eso, que haga mucho más y que sea puntual en esa documentación que existe, eh, es indispensable. ¿no? Pienso eh, en el texto muy importante de Carlos Montemayor, La violencia de Estado en México, que justamente enfatiza la visión que se hace de eh, los movimientos guerrilleros. Que llevan consigo una cosa que, que es eh, raro no que hay que pensar también creo que merece una revisión pensar por qué le llama la violencia de estado y no le dice por ejemplo terrorismo de estado no cuando eh, todo lo que ocurre en el resto de américa latina por no ir demasiado lejos eh, todo lo que eh, constituye los terrorismos de Estado del Cono Sur, por ejemplo, los vuelos de la muerte, se inician eh, mala fama para México, justamente en nuestro país. ¿no? Los arrasamientos de poblados, eh, que a la postre se repetirán en Guatemala, en Centroamérica, en las guerras llamadas guerras civiles, que efectivamente hay momentos en los que llegan a ese punto, no, a representar confrontaciones de, esta de poblaciones dentro de un Estado nacional bastante... Endeble, como son los Estados Nacionales en América Latina, pero que eh, permanentemente están eh, marcados por el apoyo, es decir, por el entrenamiento de sus ejércitos, por el aprovisionamiento con armas, incluso en no pocas ocasiones con hombres eh, de Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, pensando en esto, lo que a mí me llama la atención y a lo que le estoy dedicando. Eh, tiempo para estudiar, para desentrañar, bueno, tiene que ver con las llamadas TIC, tecnologías de la información y la comunicación, las nuevas redes sociales, que merecen una reflexión, porque eh, para bien y para mal, por ejemplo, en el 68, sin esas redes sociales, se hizo bastante, ¿no? Eijar hace muy poco mencionaba bastante de ciertos grupos que hacían esa difusión internacional, vínculos la eh, indispensable dimensión internacionalista, eh, pero también merece la pena que veamos cómo nos da herramientas también ¿no? las, estas nuevas redes sociales. ¿no? Hay diferentes expresiones, pienso por ejemplo en, en eh, las, eh, los acosos a la libertad de expresión que se dieron en el 68 y que ahora parecen muy difíciles de, de repetir. ¿no? Si eh, pensamos en todos los poros que se le van haciendo a ese monopolio de la información y la comunicación en manos o en las pezuñas del, del Estado, eh, y que dan para todo, ¿no? Para, y para reflexiones eh, honestas, hondas, ¿no? Entre tanto, por ejemplo, pienso también en eh, lo que viene, ¿no? Con el nuevo gobierno y con toda la eh, esperanza insuflada que, Ahí, eh, masivamente en nuestro país y que eh, por ejemplo hace poco Julio Astillero eh, editorialista de la jornada con un programa en hispan tv un canal iraní que se transmite por internet eh, actualmente entrevistaba Julio Astillero a, a eh, Rafael Barajas ¿no? entonces le pregunta a Rafael Barajas eh, obradorista de Hueso Colorado eh, respondía a una pregunta de Julio Hernández, ¿no? Julio Hernández le pregunta, ¿crees honestamente que hay un relevo? Y son esas generaciones procedentes de 68 y luego del CEU, ¿no? El CEU histórico. Le dice, eh, responde Rafael Barajas, que sí, que él cree, que está, está incluso convencido de que hay un relevo, y que entre los relevos, pues, están justamente personajes del CEU histórico, Cla Claudia Sheinbaum, y, bueno, pues... Este, ya por ahí acaba el programa, afortunadamente. Pero todo eso tiene que ver con qué vamos a hacer actualmente, qué necesitamos hacer y ese rescate al que volvería para cerrar esta primera intervención de la memoria. ¿no? Hace muy poco, el, a fines de junio, hubo una presentación de la traducción del libro de un eh, extupamaro, eh, Jorge Zabalza, en Brasil, en dos ciudades brasileñas. Y hubo varios extupamaros. Incluso brasileños en la presentación y la presentación se dio en medio del de gobierno asqueroso de Temer en un sitio que fue eh, lugar de tortura de reclusión eh, incluso de desaparición forzada de personas que fueron guerrilleros que participaron en la lucha armada creo que ahí nos hace falta mucho incidir también no esos lugares se reiteran a lo largo de todo Sudamérica, por lo menos. ¿no? Argentina tiene sus lugares de memoria donde hubo lugares de represión, eh, hay muchos otros lugares, eh, Venezuela, yo he podido estar en Venezuela, en Centroamérica sé que existen cosas similares, y acá comienza a abrirse una rendija con ciertos eventos que se dan recientemente, donde comienzan a discutirse y para atar nuevamente con nuestro tema, bueno, el libro de Montemayor eh, alude justo a la fama que se hizo de que eh, las guerrillas que poblaron en los 70, sobre todo eh, México, tenían mucho que ver con eh, ese movimiento del 68. Y en efecto hay mucho de tradición que se recupera de allí, pero hay otras también. ¿no? Eh, en Cuba, la revolución del 33. Tiene pasajes memorables ¿no? eh, de heroísmo, de organización, que hay que recuperar y que constituyen un imaginario mucho más complejo y más amplio y más rico que deberíamos conocer y que bueno comienzan a eso, reitero, ¿no? A abrirse grietas en el, en el gran muro, ¿no? Claro, claro. Eh, vamos a comentar rápidamente estos dos textos que. Entre muchos otros materiales que hemos estado buscando, siempre el de Ramón Ramírez es un texto al que regresamos, es un texto que se hizo incluso al calor de la propia movilización. En el 69 ya tenía su primera edición este material, se ha venido reimprimiendo, es de editorial era. En el tomo 1, Ramón Ramírez, que es un investigador en aquel entonces del Instituto de Investigaciones Económicas, en el tomo 1 hace un ensayo bastante elaborado, bastante amplio, debatible desde luego, con algunas cosas quisiéramos discutir más adelante de este ensayo, y en la segunda parte de este primer tomo trae el texto una cronología completa. Sin embargo, desde mi punto de vista, el, do el segundo tomo es el es eh, un documento infaltable para todos nosotros, porque compila el autor la historia documental del movimiento. Y aquí encontramos manifiestos pequeños, manifiestos grandes, documentos de valoración que se hacen al calor de los acontecimientos coyunturales, análisis de fondo importantes, y estos materiales son, entre otros materiales, los que estamos utilizando para poder abrevar y estar corroborando nuestras eh, fechas, nuestras... Eh, 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 nuestra histo historia reconstruida desde hace 50 años junto con otros materiales que estaremos presentando a lo largo de estos programas. Vamos de momento a hacer un brevísimo corte, una ligera pausa eh, de no menos de un minuto, no sin antes agradecer la producción. Eh, está al frente Alan Casas, está también nuestro amigo Carlos Chávez, desde luego Blanca González y en general José Manuel Dip que produce y es el que sostiene parte de esta iniciativa de nuestra voz radio, La Voz de Pueblo Organizado. Vamos a una brevísima pausa de un minutito y regresamos para hacer nuestras conclusiones. Estamos de regreso. Qué bueno que permanecen con nosotros. Muy interesante toda la exposición de nuestro invitado de Alberto Híjar, también desde luego de Alberto Torres, pero sobre todo estas facetas que uno tiende a olvidar y efectivamente nos quedamos con la idea de que hablar del 68 es hablar de la UNAM. Y no es así. Simplemente el Consejo Nacional de Huelga se crea en una asamblea de Zacatenco. Así es en es. Zacatenco en donde da origen. El Consejo Nacional de Huelga y los primeros eh, eh, pincelazos para la construcción del pliego de demandas se dan en el Instituto Politécnico Nacional, porque los politécnicos traían una herida profunda de 12 años que no habían olvidado. Por eso, la primera movilización que se fecha, la primer movilización importante que se fecha el 13 de agosto tiene como punto de salida nada menos que el carrillón del casco de Santo Tomás y se dirige hacia el zócalo. En esa primera movilización los estudiantes movilizan nada menos que cerca de 200.000 personas y es de las movilizaciones pequeñas iniciales. Entonces, como bien lo dijo el maestro Ijar, es una, un asunto mucho más y muy amplio, pero vamos a dejar que en sus palabras él continúe describiéndonos su experiencia sobre el 68. Adelante, maestro, por favor. Y si fueras tan amable de, en esta participación, elaborarnos algunas conclusiones. Creo justo y necesario, como dicen los cristianos, eh, recordar situaciones y personajes. Ramón Ramírez era un muy querido maestro, eh, muy relacionado con la el consejo de la revista Historia y Sociedad dirigida por Enrique Cemo eh, con materiales eh, de índole marxista cosa que ahora hace muchísima falta no contamos con una revista de esta naturaleza para albergar estas discusiones de de una dimensión revolucionaria de la única izquierda posible como si recientemente lo declaró Womack, es decir, la, si no es marxista la izquierda, pues es cualquier otra cosa, este, oportunista y logrera, Menos y no izquierda. una izquierda eh, que realmente sea anticapitalista. Ramón Ramírez eh, recibía los eh, eh, volantes, los eh, todo lo que le, nosotros le pasábamos y mucha otra gente. Ya estaba muy enfermo de cáncer, por eso él se dedicó a, a hacer estos maravillosos libros memoriosos. La otra cosa que quiero recordar, por las implicaciones que tiene, es la primera marcha que encabeza Barrosierra luego de izar eh, la, la bandera nacional a media asta, lo cual era un escándalo, y de denunciar la violación de la autonomía universitaria con el bazucazo y con lo que estaba ocurriendo en, la, en las calles, con la persecución de estudiantes y maestros. La marcha sale de Ciudad Universitaria, eh, llega hasta Félix Cuevas, donde está el anuncio de lo que seguía por parte del Estado. Una fila de camiones de la basura y de trabajadores de la basura uniformados con eh, sus escobas a manera de garrotes, con el claro intención de decir hasta aquí llegaron. Es decir, el uso no solo del ejército y la policía, sino de trabajadores eh, muy humildes a los que seguramente se les daba una propina para enfrentarlos contra los estudiantes descritos por Echeverría con toda esa miserable retaíla de... De calumnias e insultos. Damos la vuelta por Félix Cuevas, se suelta un aguacero torrencial eh, y el rector sigue impertérito su marcha, acompañado de algunos burócratas que trabajaban con él. Hasta Bonifaz Nuño aparece atrás del rector, eh, siendo un personaje tan reaccionario en la UNAM, pero bueno, en este caso marchando atrás del rector para que todo el mundo lo viera y saliera en la foto. Llegamos a la esquina de Avenida Coyoacán y de la unidad eh, multifamiliar que hay allí, nos llueven aplausos, vítores, pedazos de plástico, cartones, periódicos para que nos cubriéramos de la lluvia. Primera muestra fehaciente, de solidaridad del pueblo con el movimiento. De modo que esto fue lo que dio lugar a que en las marchas se fueran integrando organizaciones muy diversas y las solidaridades llegaran a extremos muy emocionantes en esa marcha inicial, pero también, por ejemplo, en la famosa marcha del silencio que el Comité del 68 va a convocar a reproducir en próximas fechas. Eh, seguramente esto será una convocatoria atendida por muchísimas organizaciones que estamos hartas de, del terrorismo de Estado. Eh, la marcha del silencio, impre, muy impresionante, era recibida sobre todo en la entrada a las calles del centro histórico. Con eh, víctores, con confeti, con grito de consignas de parte de trabajadores de toda índole, incluyendo de las empresas privadas. De modo que esto fue lo que llenó de terror al Estado mexicano ante la evidencia que no podía parar esto. Nombraría a dos personajes para dialogar con el Consejo Nacional de Huelga. El mismo 2 de octubre estaba. Un grupo del Consejo Nacional de Huelga dialogando con Caso y el otro güey que no me acuerdo cómo se llamaba, otro miserable burócrata, este, o sea, jugándole a eso, dialogo con unos y le parto la madre a otros, para decirlo en términos académicos. Esto quiero eh, dejar eh, muy claro, como también la emergencia. De organizaciones político-militares que optaron por la lucha armada. Ante lo que había ocurrido el 2 de octubre, no era posible estar enfrentando al gobierno con eh, eh, teatro invisible en la calle, con este, las brigadas muy efectivas, sino que era necesario replicar, ya no con palos y botellas y, y piedras sino organizar la lucha armada por la liberación nacional y el socialismo, cosa que eh, decidimos eh, muchos de quienes después seríamos eh, eh, desaparecidos políticos, torturados y luego eh, felizmente aparecidos. Yo soy sobreviviente de la Guerra Sucia, manejada por un tipo Miguel Nazararo. Que hasta eh, su muerte este, se mantuvo en actividades de, de tortura y desapariciones forzadas. Finalmente, lo que quiero acentuar es el ejemplo de emergencia de una democracia directa, que es lo que nos hace falta. Asambleas por escuela, por instituto, por eh, etcétera, ¿no? De las asambleas, el nombramiento de delegados para el Consejo Nacional de Huelga. El Consejo sesionaba en esta dialéctica con las asambleas y de las asambleas se desprendían las brigadas a los mercados, a los eh, sitios de reunión del pueblo, a las escuelas, etcétera, para dar a conocer los avances del movimiento. Con volantes, con pancartas hechas con un gran ingenio por los estudiantes de artes plásticas de la UNAM y de la escuela conocida como la Esmeralda, que este surtían de propaganda comisiones de la parte un poco lumpen del movimiento que es también muy importante a los que se le podía decir necesitamos diez mil hojas en dos horas. Y ellos veían cómo, pero llegaban con las seis mil hojas. Este, aplausos para esa parte que es necesaria en estos movimientos. Esto que Kush, un teórico argentino, llama el hedor de América. Sin ese hedor, sin esa parte, no existirían revoluciones en América. De manera que esto es un ejemplo que después cuajaría en procesos de autogobierno, de autogestión, y que ahora está en el punto uno del orden del día, en comunidades y pueblos que se están organizando en defensa del agua, del territorio contra la devastación de las mineras, en defensa de los bosques, en fin, este es el ejemplo actual, creo que más valioso e importante. Este camino a la democracia plena, con la organización de la base popular. Claro, toda una, una faceta del movimiento que es muy difícil recuperar si no tenemos un testimonio directo de aquellos días como nos lo está planteando el maestro Alberto Híjar. Alberto Torres, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Cuál es tu comentario final de, de, para el programa? Adelante, por favor. Bueno, yo... Eh, creo que es indispensable recuperar esto que a lo que exhorta hija no directamente y también visto eh, en, en conjunto todo lo que nos ha comentado y que es precisamente me parece que la eh, el exhorto a la movilización por más que eh, uno pueda ser pesimista sanamente pesimista a veces eh, insisto de donde menos pensamos surgen los movimientos y eh, esto es así porque hay en todas partes y volviendo a esta necesidad lo que decía Womack recién sobre la izquierda de eh, una izquierda marxista no puede ser de otra manera bueno recuperando nuestra historia veremos que eh, esto de la memoria invita, llama eh, y nos deja también en grande medida preparado el terreno. Yo soy hijo de la educación pública, yo participé en la huelga de 99-2000, toda la huelga, eh, hubo quienes no, quienes se salieron muy pronto y con quienes tenemos profundas diferencias, pero estamos empeñados en eh, discutir y retomar o bien eh, darle continuidad, a mucho de eso que aprendimos en esos movimientos ese movimiento también es hijo del 68 y eh, lo que ocurra de aquí en adelante con todo y nuevo gobierno en la educación eh, en cuanto a la educación pública y gratuita sobre todo la superior esa está bajo acoso esa está en la mira esa está dominada por el priismo que ahora tiene otro nombre y que parece estar regresando según decía Guoma no eh, con color eh, un poco más oscuro, por lo menos nominalmente. Bueno, veamos qué vamos a hacer, porque seguro que, que la educación, no en México nada más, ¿no? con los procesos de globalización, en todo el mundo la educación está en la mira. ¿Qué haremos? ¿Qué eh, beneficios nos deja el haber gozado? nosotros que ya hemos pasado por los procesos de educación superior, eh, incluso eh, públicos y gratuitos y de gran calidad, y eh, que es lo que estamos llamados a hacer en eh, los años siguientes. Por más que haya una tregua de seis años, en caso, en el supuesto, eh, suponiendo sin conceder que eso sea así, eh, bajo el gobierno de López Obrador, si hay una tregua, bueno... Acabará la tregua, ¿no? Acabarán los seis años y esta universidad ha sido eh, fundamental sin, sin eh, limitar a ella todas las movilizaciones populares en México, ¿no? Pero eh, hay que darle también su justa dimensión. ¿no? Estos comentarios que nos obsequia Alberto con relación a la experiencia de luchas posteriores. Eh, que se dan desde luego al 68 y que hay que entender que el 68 por sí mismo no surge de un evento espontáneo, como bien lo, maestro, lo maneja el maestro Híjar, que es resultado desde las eh, movilizaciones del 48, del 56, del 57, del 58 y 59 en este México, asimismo en movimiento estudiantil. Eh, recientemente eh, acontecido en las principales universidades del país, eh, tiene un periodo eh, comprendido, por ejemplo, en, el, en, la, en la llegada de los gobiernos neoliberales a partir del 82. Simplemente ahí hay en esa década dos grandes movilizaciones importantes: la del CEU del 86-87, pero también al mismo tiempo la de los politécnicos que ya habían. Organizado la Coordinadora Estudiantil Politécnica para cerrar esta década de los 80. Y tenemos posteriormente, años después, al movimiento del Consejo Nacional de Huelga, que es a donde le toca participar a Alberto. ¿En qué comité de huelga estabas tú, Alberto? Filosofía en y la, Letras. En la Facultad de Filosofía, tú ya estabas en ya la estamos. facultad. Estás muy bien conservado. <laughs> pensé, Gracias. de veras, pensé que estabas en un comité de huelga de, de preparatoria. Hecho. Pero no, ya estaba acompañado en la Facultad de Filosofía. Entonces, nosotros estábamos en otro comité que era el de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, esta parte es importante mencionarla, porque imagínense, a propósito del triunfo del López Obrador, y lo dice en el Zócalo el mismo día primero de julio, dice, le damos gracias a Demetrio Vallejo, a los luchadores del 58, del 68, y dice. Porque nosotros somos los representantes de esas generaciones. Y nosotros, desde acá, desde que hicimos el programa, dijimos: No, 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 a ver, cuidado, cuidado. No malverse, señor. Porque acá le vamos a hacer eco. Y desde los medios que tenemos, vamos a empezar a explicarnos también la historia en voz alta, con toda la riqueza argumentativa que podamos disponer. Y toda la cantidad de personas que puedan venir y generar testimonios, como lo hace vivamente el maestro Alberto Híjar, para demostrarles que no, que están completamente equivocados, que hasta donde el 68 nos da, quien reprimió y quien golpeó a los estudiantes y al pueblo de México, pues fue el aparato de Estado, del cual el Partido Revolucionario Institucional, del cual usted no lo niegue, fue militante, igual que Cárdenas, Dirigente. igual que Rodolfo González Guevara, igual que Porfirio Muñoz Ledo, igual que el hoy nombrado director de la Comisión Federal de Electricidad. Y del que va a tener que negociar con el SMEI, que además ya lo dijo, Batlet dijo que al parecer la reforma energética no está tan mal y que se mantiene. Pero no nos extraña de alguien que nombra como representante ante la ONU para el tema de derechos humanos a Juan Ramón de la Fuente. Este que precisamente eh, Alfredo Velarde bautizó como el porro perfumado, que llegó hacia. Finales del año 99 y pactó con nosotros acuerdos el 10 de diciembre para el siguiente día desatar una represión de enorme envergadura, llevar a los presos al reclusorio norte y por si fuera poco, encarcelar a mil estudiantes de un solo tirón hacia el reclusorio norte, igual que en el 68, idénticamente que el 68. Digo, Menciono sus nombres porque nuestros compañeros dieron una conferencia de prensa el día de ayer y los menciono además porque estamos orgullosos de tener a compañeros como Aldo, a compañeros como Sandra, que ayer estuvieron allí y le hicieron ver al ex rector su suerte y le dejaron ver que el pasado lo persigue y lo seguirá persiguiendo. Desde que él salió de la Secretaría de Salud junto con su subsecretario José Narro, para ir a apagar el fuego de la UNAM terminar, te, al terminar y meter a la policía militar y acabar de ese modo con el conflicto y dar pie a las campañas electorales que en aquel entonces no despegaban. ¿Qué hay de similitudes del 99 con el 68? Esa es la tarea que precisamente nos toca a nosotros recoger y a ir haciendo en análisis para ir presentando en diversas etapas ante los jóvenes de hoy. Precisamente a propósito de esto que comenta Alberto, ya se está mencionando entre los pasillos la necesidad de ir creando un comité organizativo para los 20 años del estallido de la huelga 99 2000 y por supuesto que lo vamos a hacer en el contexto de la toma del poder del nuevo gobierno para hacerles ver que seguimos siendo los grandes aguafiestas y que su fiesta de la democracia no tiene razón de ser que como en el 99 y 2000 terminaron odiándonos, parece ser que tendrán que reeditar su odio porque, sorpresa, esas movilizaciones del Consejo General de Huelga dieron lugar a una generación denostada como generación X a la cual pertenece Alberto y una generación que alcanzó grados importantes académicos, que están haciendo eh, prensa en medios alternativos como este, que están insertos en diferentes movimientos desde la defensa del agua hasta el propio sector salud donde nos venimos a encontrar señor narro se acuerda que en 2016 nos recibió usted ahí en la secretaría de salud y hasta golpeó la mesa muy enojado con uno de los... pues tuvimos que callarlo y decirle que se comportara como lo que era un supuesto secretario de estado aquí estamos chicoleando gozando de salud haciendo radio independiente y generando nuestros propios puntos de vista queremos señalar que hay diversos compañeros que están siguiendo nuestra transmisión, a los cuales desde luego les mandamos un saludo. Leticia Padilla, que nos sigue desde Ciudad Juárez. Leti es una académica enfermera de mucho combate con la cual estamos coordinados y nos sigue desde Ciudad Juárez. Está que González, Mario Rivera, desde luego Mario, un abrazo para él y toda su familia. Yella Domínguez. Compañera de la huelga del Comité de Huelga de la Facultad de Ciencias Políticas e Sociales, Mario Alberto Reyes, un compañero que hace un periodismo profesional de primera. Y recordar que el 68 es un movimiento que le pertenece al pueblo de México. Antes de despedirnos, ¿quieres hacer un último comentario, profesor? Algo que se te haya quedado en el tintero. Manuel Bartlett era jefe de gobierno de la Secretaría de Gobernación cuando yo fui desaparecido, torturado y luego eh, procesado hasta llegar a, a Lecumberri. Esto él y decenas de compañeros de otras organizaciones conmigo estuvieron eh, secuestrados también nueve compañeros de Monterrey, de modo que este esta memoria es la que, pues ahora este, hay que borrar para confiarle a Manuel Barter la defensa de los recursos energéticos nacionales. Claro. Una última intervención de tu despedida, Alberto, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Espero que sigamos en comunicación porque, efectivamente, la, la memoria no solo de los 20 años de la huelga de 99-2000 es importante rescatar, sino bastantes otras, muchos temas de los que podríamos platicar y que, que irán relacionándose. Por acá nos, nos vemos y nos escuchamos. Como bien lo decía Marx, ¿verdad? la historia se repite unas veces por tragedia y otras por comedia. Los moderados de aquel entonces y los eh, aguafiestas, los entregahuelgas, eh, que desde aquel entonces ya firmaban documentos pidiéndole a los estudiantes que regresaran a clases, se volvieron a reeditar en el 99-2000. Y aquellos funcionarios que quieren ocultar hoy con el nuevo gobierno su pasado oscuro, les podemos decir desde ahorita que no habrá agua suficiente ni jabón que quite la huella y el historial negro que los caracteriza. Esta es la democracia, como bien lo decía nuestro invitado de hoy, la democracia burguesa, con un adjetivo. Nosotros buscamos la democracia directa, la democracia del pueblo. La que viene por la que viene luchando el pueblo desde mucho antes del 68 como ven el tema da para mucho y prácticamente estamos arrancando calentando gargantas quédense con nosotros vamos a seguir tocando el tema de 1968 50 años después muchas gracias por la producción alan muchas gracias por su presencia y nos vemos en el siguiente programa